hoy venimos como familia, como abogado, pero venimos es entrevistado a un fiscal, primera vez que vengo por aquí. Venimos a ver cuál es la situación. Ve, porque le digo, más que abogado, es parte de la familia. Y quiero comunicarme con la fiscalía y eso para ver qué me pueden decir al respecto. ¿Qué le han dicho las autoridades? No, como les decía, todavía no he conversado con ellos. ¿Cómo califican ustedes el accionar de la justicia hasta el momento? Entiendo que se está trabajando, pero eso es lo que yo quiero saber. Está trabajando y sin embargo las manifestaciones dicen lo contrario, entonces. Todo un proceso. Nos sentimos porque hasta ahora ellos no han hecho nada, absolutamente nada. Cuando venimos aquí y no dan respuesta, y estamos esperando respuesta, y no la, ellos no dan nada. ¿Qué ha pasado con eso entonces? ¿Qué piensan ustedes, cabrón? Eso queremos saber, qué es lo que está pasando. Porque ellos no dicen nada. Nosotros creemos que algo se está ocultando. Así como así. Creemos que se está ocultando algo, porque si no hablan, es por algo no hablan. Entonces la policía debe saber algo. Entonces no nos dicen nada. Eso es lo que nosotros queremos saber, qué pasa. Esté vivo o esté muerto, pero saber sobre él. Porque ya sus hijos están desesperados. No se sabe ni una cosa ni la otra, pero queremos saber qué pasó. Quiero que nos den respuesta. El carro está ahí, las huellas quedan ahí. Hay que chequear eso. Pero que la familia se le informe. Que no se haga la cosa así sin informar a la familia. Es cuando. El nombre suyo, Francisco Reynoso. Él es cuñado mío. ¿Qué información tienen ustedes? Estoy desaparecido. Todavía no sabemos nada de él. ¿Cómo se sienten ustedes ante esta situación con las autoridades? Muy triste. Estamos pasando por un caso muy, muy penoso. A ley de 2 días para la vela de mi papá desaparece él. Y vinimos aquí, no nos dicen nada. Nada de nada. ¿Qué le han dicho del rastreo del vehículo y lo demás? Nada, a nosotros no nos han dicho nada, que solo que están trabajando y que están levantando cámaras, solo eso, con eso nos despachan para la casa. ¿No tienen ustedes algún tipo de sospecha de lo que pueda ocurrir? Ellos no nos han dicho nada, no nos dicen nada cuando uno viene. Ellos están trabajando, lo único que... ¿Están ustedes confiados de la policía, el trabajo que está haciendo? Bueno, para 19 días y que a ti no te digan nada de un familiar tuyo. No creo que ellos están bien lento están ellos. Bien lento están trabajando. ¿Cuál es su nombre? María Altagracia.